días. Bueno, vamos a hacer el cafelito. Certines, 54 kilómetros creo que estamos de Lyon. Vamos a echar café. Y vamos a meterle hoy para abajo. Hoy vamos a llegar ahí a repostar ayer. Llegaremos a repostar ayer y de ahí lo que nos dé para abajo. Hoy hay que hacer 800 y algo largo. Hay que andar bien. Oye, que anda bien. Bueno, siempre andamos bien, ¿no? Pero hoy más. Eso. Otra noche liado en la manta. Cuando llega Málaga, verás tú el calorcito. Ay, ay, ay. De aquí no sonaba, ya salió varios. Aquí los frigoríficos que había no sonaban, ni él tampoco. El trota que hay ahí enfrente, sí. Está arranque y para, arranque y para. Pero bueno, hemos dormido bien. Pues nada, ya viste ayer que grabé la carga de dos de los tractores. El tercero, cuando voy a por el tercero, la cámara se quedó sin batería. Y ya está, es una cosa que no había hecho. Pues ahí está, la bahía. Espero que os guste. Venga, hasta ahora. Luces apagadas. Hemos abierto el tacógrafo y nos vamos.
Arrancamos en el aire de Certines, como ya vimos, viste que llegué ayer. Lyon, La Rocade, bien, pero madre mía, lo que nos esperaba en Valencia. 50 minutos de retención por una castaña. Ahí ese guión francés me metió por la antigua Nacional 7 y quiera que no, hemos salvado la situación. Pero, macho, hoy no estaba el día para hacer las 10 horas, ¿eh? Uf, madre mía, qué mal. Yo tenía previsto de más o menos llegar a Castellón. O un poquito antes, pero es que me quedaron Hospitalet del Infant. Ahí me he quedado, no he llegado más lejos. Ahí en Barcelona también, varias castañas, unas retenciones que no vea, terrible. Hoy ha sido de los peores días que he pasado yo Barcelona, ¿eh? Bueno, Barcelona. La carretera que circunvala por la parte norte de Barcelona. Toque, pum, lleva la luz de esa de ahí rota, la de izquierda también, donde se enciende un cacho. Y también un cerbatillo ahí, en medio del campo. Lituano. Bueno, por lo que dijimos, estamos a 54 kilómetros de entrar en la Rocade. De Lyon, Lyon. Puñadillo de comentarios en YouTube que contestaba, ¿vale? No lo toméis ninguno a mal, pero es que no me voy contestando poquito a poco, no me daba abasto a contestarlos a todos a la vez. Si no, me tengo que pegar un par de horas y o tres contestando. Pero voy contestando a todo, ¿vale? El que pregunta algo, pues intento de resolver la duda. El que saluda, pues yo también. Está amaneciendo. Antes que llegué, ya llegué tarde, 8:30. Monta el vídeo, prepáralo, móntalo, pompón, cena y te pone a también subirlo de Instagram. ¿Qué viste? Y poco más. Al final duerme 5 o 6 horas. Pero bueno. Cinco o 6 horas que no me he enterado ni de los camiones que han arrancado países, ¿eh?
El frigo, el ruido del frigo del trota lo he escuchado. Al principio acostarme y después creo que otra vez que me desvelé un poquillo, pero después como estaba lejos y tenía otro camión haciéndole pantalla, pues quiera que no, hace un poquito de pantalla al ruido y no es lo mismo que tenerlo en la oreja pegado, ¿eh? Ahí pegado en el lateral. Bueno, pues ya estamos en la 42, ¿vale? Hemos salido de la 40 y hemos entrado en la 42 ya. Acordáis que desde sale de la 36 es 39, 40 y 42. Y después ya la Rocade. Hoy ya no. Qué bonito el pueblo ahí, tío. Hay un chateau ahí arriba que no ve. Chulo. Chateau. Castillo, palacete. Bueno, vamos a cortar aquí, ¿vale? GoPro para grabación. GoPro para. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a la Rocade, al acceso a la Rocade. Ya sabéis, aquí hay que tirarse al lado izquierdo. No por gusto, sino porque nada más que pasemos la curva esta, el carril derecho es para entrar a Lyon y el izquierdo es el que nos da acceso a las Rocades, al anillo. Y algún bachecito más que eso, churrita, que hay una incorporación, hay que dejar espacio. Solaco de frente.
Volkswagen ID3 eléctrico. Y el ID4 es un poquito más grande. De momento el tontón no nos indica nada de retraso ni de retención, nada. Buena noticia. XF, esta es la cabina normal. El XG es la cabina más grande. Pasen, pasen, señores. Pasen, 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 señores. Atención. Radar. Fijo. Límite 90. 90. Está a 90, pues hemos pasado a 83 y no ha saltado, entonces que está a 90. Sí. Ahora no se te ocurra pasar a 91 porque te lanza la foto, ¿eh? Estos no tienen juego, el juego lo hacen ellos después. Ya os he dicho, en autopista te quitan 7 kilómetros y en nacional 5. O sea que aquí, si estuviera puesta 80, si pasa 85 te va a saltar, pero al quitar los 5 kilómetros, que viene especificado en la multa, que lo quitan, no te sanciona. Recibes la multa, pero no te sanciona. Lo mismo no la recibe, porque a mí me ha saltado. A mí me ha saltado alguno ahí en la A63 con el anterior camión que iba 90-91, 90-91. Me ha saltado y no me ha llegado nada. Me ha saltado porque me ha pillado en ese momento, el camión iba 91, ¡pum! Foto. Y no me ha llegado. O sea que vamos a echarnos a la derecha y vamos a dejar que los coches pasen. Pero al lituano este no lo vamos a llevar para adelante. No, polaco. Querido, vamos, me podía haber echado a la derecha, pero no he querido. He visto el camión de, digo, y aquí las incorporaciones tampoco son muy largas, son cortitas, digo, pero no hubiera dado. XPO.
Logistic. Siempre que vea y mirando muy adelante las luces de freno, ¿vale? Para anticiparte tú todo lo que pueda. Cuanto antes empieces tú a tirar de freno y a dejar distancia, mejor. Porque los coches, ya sabemos todos que tienen menos distancia de frenado, ¿no? Menos peso. Atención. Cuanto antes te anticipes, pues mucho mejor. Evitamos sustos. A la derechita y dejamos que pase en coche. A la derecha, a ver si el esloveno lo terminamos de adelantar. Ahí está. La verdad que pasé las 7 menos 10 de la mañana, estamos pasando la roca de León bastante bien. Crucemos los dedos de que el resto sea igual. Bueno, vamos a cortar aquí, ¿vale? Y ya cuando lleguemos allá al final de la roca, de que entremos ya en la Ruta du Soleil, volvemos a grabar. GoPro para grabación. Bueno, pues ya estamos llegando a la entrada de la A7, la Ruta du Soleil, Ruta del Sol.
Este con el coche aquí. Venga, está pasguatao. Ay, Dios mío, tío. Ven con intermitente puesto y lo que hacen es acelerar, tío. Acelerar. Y algunos que van apaguatados, ¿eh? Ahí a 70, quedándose dormido, tío. Este con el móvil, pegado a la oreja. No tiene manos libres. El solaco. Bueno, ahí tenéis el Ródano. Guni. Le Guni. Sección de peaje a 2000 metros. Bueno, pues hemos pasado a Rocade de León. Yo creo que bastante bien. Aún tenemos para andar bastante rato para abajo hasta que nos quede una hora y media de disco, ahí pararemos, 45, ya sabéis, la técnica de las 10. Vamos a intentar apurarlas bien, 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 que nos salgan bastantes kilómetros hoy. Para que mañana viernes podamos descargar en los tres sitios, en Granada y en Antequera, y después a la casita. Peaje a 9 kilómetros. Los horarios para llegar a Valencia y a Orange, los normales. O sea que, bueno, ahí delante me está marcando 7 minutos 40. ¿A cuánto? ¿A 60 kilómetros? Uf, ya vi una castaña ahí o algo. O una obra. Que todavía no, creo que está a 60 kilómetros de aquí. Esperemos que en esos 60 kilómetros
se disuelva. Emile. Nordic Transport Group. Matrícula suiza. Pero la tractora lituana, ¿no? Eso es de cajón. No viene un escandinavo por aquí ni loco, vamos. Bernard, amigo Bernard, con el Renault, el amigo Bernard lleva un Renault, Renault, Renault. Parque Regional du Pilat. Primer salto sobre el Ródano. Uni, Legune, el Ródano. El primer saltito. ¡Yopa! No, este es el segundo. Perdón. El primero ya lo habíamos hecho. Vamos a echarnos a la derechita y si encontramos alguno más lento, pues lo adelantaremos. A 53 kilómetros, 11 minutos ya, tío. Ya empezamos. Malamente se pone la cosa. Esto no es así, hombre. Peaje, peaje, milímetri, al peaje.
tiramos a este, porque aunque tengamos que parar, vamos a pasar antes que alguno de estos. El del 770. Y yo, que pone prohibido más de 3.500 kilos. Oh, madre mía. Ese del Scania 770 ha entrado por donde pone prohibido más de 3.500 kilos. Madre mía, madre mía. Si se la ponen la multa es porque se las merece, vamos. Es que van de listo, ¿eh? Van de listo. Los tres peajes rápidos que hay a la izquierda, esos son para coches. Coches, moto, furgoneta. Todo lo que esté por debajo de 3.500 para abajo. Y el colega entra con el 770. Vamos, sin miedo. Claro, eso porque no tienen los gálibos. Si tuvieran los gálibos ya sería otra cosa, que es lo que tienen que poner. Al final lo tienen que poner como en muchos sitios, le ponen los gálibos y se acabó. Por ahí no entra. Que a mí me da igual, ¿eh? Yo haciéndolo bien yo, el resto que me... Pero que... Mira, mira dónde se ha metido ese. Madre mía. Estará vacío. Y son boquetes donde aparcar, ¿eh? Viene un día malo, hay un montón de camiones aparcados. Viene un día malo, ¿eh? Y te metes por ahí. Lo que pasa, claro, que hay que saber dónde está la salida para meterse ahí, ¿eh? Trece minutos ya, tío. Oh, madre mía. Hay una obra de, justo después está marcándome una hora. Bueno, GoPro para grabación. Ya van 24 minutos, ¿vale? Lo que es un accidente. Está marcado en Google Maps como un accidente. Cachín 10, tío. Ah, 24 minutos, tío. Estamos a 35 kilómetros todavía, ¿eh? También lleva altura metida, lleva la cincha larga, no más, un poquito menos que yo va. Bueno, lo que pasa que es un Omega también, es un chasis Omega, o sea un remolque Omega. Tiene las ruedas más pequeñitas que las mías, que las que yo, el remolque que yo llevo. Y eso le permite tener un poquito más de altura. Interior, creo que está a 3 metros. Madre mía. Pues había una castaña ahí adelante, ya estamos en 26 minutos y subiendo. El tontón me saca dos vías alternativas. O sea, hay una vía alternativa en la que me hace recuperar 10 minutos. Pero claro, a saber qué vía alternativa es. Cachín 10, tío. Estas cosas son las que te descuadran todo, ¿eh? Bueno.
Quedan 32 kilómetros, esperemos que retiren el vehículo y podamos avanzar. A no ser que sea un camión volcado, que ya entonces ya la hemos liado. Entonces ya la hemos liado. De momento siguen 26 minutos. Sin carnet. Bienvenue dans la Drôme. Bienvenue. Aire de Saint Rambert d'Albon. Nueve minutos ya, madre mía, media hora. Qué castaña le habrán pegado ahí, ¿eh? Aquí he hecho yo un descanso en el área este. Es grande. Este con la moto de agua, papá. Y bien cargado que va, ¿eh?
39 minutos ya. ¡Poh! Pero bueno, madre mía, ¿pero qué ha pasado ahí? GoPro, para grabación. Hemos cogido la salida y vamos a hacer la departamental, que va paralela. Ahora hay que hacer la rosca para allá. No nos queda otro remedio, porque es que 50 minutos ahí no pierdo yo. No lo tengo yo más claro que el agua aún. Y no hay señal que me prohíba entrar por aquí. Aquí nada más que perdemos 3 minutos y algo, ¿eh? La prima está ahí. ¿Qué ha hecho? Te ha salido de la ruta. Reactívate, prima. Así, para atrás y ahí. El chirri, tu prima. ¿Tú sabes cómo está eso? Por aquí, por lo menos vamos a 40, pero por lo menos andamos. Los 50 minutos ahí. Bueno, yo lo que no me he dado cuenta tampoco es la altura, pero bueno, esperemos que no haya ningún puente, no tendremos que entrar de lado. No creo. Hombre, prima, ya te has reajustado, hija. Qué alegría. El francés que lo ha tenido claro, el tío ya me... Si el francés se mete, nosotros también. La Mula Blanche, 3,5 metros de altura máxima. Pero nosotros vamos por aquí, de momento no vemos ninguna señal que nos indique ni límite por altura. Esperemos que no tengamos que arrepentirnos de habernos metido, ¿eh? Adelante tenemos más retención, pero vamos, ya son 3 minutos. Un poquito más para adelante hay una de 4, que será algo de obra, pero 50 minutos parado ahí. ¿A dónde vamos? ¿Estamos locos? No, 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 que me rompe todos los esquemas de hoy. Me destroza los esquemas. Valencia. Nacional 7. Esto está la antigua Nacional 7. Por aquí en aquellos años se pasaba.
Oh, man. Mira tú, no se ve ni tráfico por ahí por la carretera. Sitio más nuevo que vamos a pasar. Atención, radar fijo, límite 80. Muy bien, vamos a 63, no hay problema. Y así pues, mira, aquí hay un aparcamiento grande, tío. ¿Ves? Aquí aprende unos boquetes. Que viene justo de tiempo, fun, te sale, te viene para acá, ya sabes que hay un boquete para aparcar. Pero una llana, un llanado que hay ahí grande, ¿eh? Es pulvoroliento, mucho polvo, pero bueno, por lo menos puedo aparcar. No lo veo, ¿dónde está? Ah, míralo, ahí a la izquierda está, el cajón cuadrado ese. Aquí también. Es que entrando por estos sitios, pues se da cuenta uno de los boquetillos. Ahí es que llegamos a una rotonda y claro, pues se arma un poquito de retención. Pero bueno, ya por lo menos nos hemos quitado los 50 minutos parados ahí en caravana. A ver, ¿qué arbolitos son estos? ¿Qué fruta tiene esto? ¿Qué está recogiendo este hombre? Tiene el cestillo ahí. Estos son melocotones, ¿no? Tiene pinta de ser melocotones. Son chiquitos, no son muy grandes. Ahí está, sí señor. Al límite. No tiene unas poquillas máquinas este hombre aquí, ¿no? Fo, madre mía. Ya estamos a 300 metros de la rotonda. Pues normal que se arme esta retención, pero yo prefiero esto a no estar 50 minutos ahí clavado en la retención. Porque ya la retención ya, ahí ya los camiones están andando bien, ¿ves? Pero claro, antes te has pegado 50 minutos parado, ya la retención ya la hemos pasado. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay muchas rotonditas, ¿eh? De los cruzando pueblos y...
Landini, estos son italianos. Landini. Y McCormick tiene también. Yo llevo ciervos amarillos. A 900 metros hay otra rotonda. Y aquí hay que coger una rotonda, volver y ya y se enlaza con la A7 otra vez. Pero no vale que hay monta aquí también, ¿eh? Ya retención la hemos pasado. Y aquí un poquito más que estamos pasando. Hay que cruzar el pueblecillo, es normal. Hay rotonda, hay cruces, papa, esto es normal. Pero la retención que hay ahí todavía. Tú tienes más de 50 minutos ahí esperando, ¿eh? No, pasando, ni loco, vamos. Ya he dicho, aquí por lo menos vamos avanzando. Ya la retención de la A7 la hemos pasado. Estamos por delante de ella. Ahora lo que nos queda es unos kilómetros para poder llegar a entrar otra vez a la A7, a la autopista. Tenemos tiempo todavía. No tenemos que parar. Valencia Caravanes. Aquí venden caravanas y campers. Bueno, la mayoría de lo que tiene aquí son campers. Chausson. La Estrada, esta está chulísima. Mercedes 4x4. Esa me gusta. Mierda la moto, tuvieron las traseras y vámonos que nos vamos. Aquí también hace de función de parking, porque esta está matriculada. Y la tiene enchufada cargando batería o algo.
Lo que pasa que hay rotondita, ya estamos en un pueblo y pues tú quiera que no, pues te retiene un poquito el tráfico. Le tráfico. Tattoo shop. Mira, aquí, parking, pero prohibido. Más de 3.500 aquí. Aquí no os queremos ver, ¿eh? Aquí no me aparcáis vosotros con los trailers que le hicieres el río. Pues el área tiene que estar por aquí. Mira, ahí está la A7 ya. Ahí se ve la A7. Ya se ha desatascado esto un poquito. Ahora a 3 kilómetros ya entramos en la A7 otra vez. Primo. No, me va a cortar todo el rollo. Hay que ver, hay que ver. Acelera, primo. Madre mía. Ahora para entrar a la autopista habrá también un poquito de retención. Me la marca ahí. 3 minutillos, ¿eh? Por eso la entrada a la autopista. Ahí está. Atención, radar fijo, límite 80. Una pista de cars. Bueno, es chiquitina. Hay un boquete también para aparcar. Ahí está metido el del Amazon. Esto es la retención para pa entrar en la autopista.
Y te digo yo, hombre, es que estás perdiendo también mucho tiempo ahí. Ya os digo que no, de perder tiempo nada. Que no ver el rayón rojo que hay, que nos hemos dejado atrás. Ahí está el policía. Veis el radar, ¿no? Ni funciona este operativo. Mira, como la de Breaking Bad. Clavadita, vamos. Ya tenemos la A7 ahí al lado. Coño, ya le podrían haber hecho aquí una entrada así con el peaje. Ahí he visto una autocaravana con unas bolas encima y encima de esas bolas tienen una recha. ¿Para qué? Eso es para la graniza. Fijo. Me explicaste una vez que los arbolitos estos que se ven con unas redes por encima, que para qué, para protegerlo de la granizada, me lo explicaron. Me lo dijiste en algunos comentarios y coincidiste en algunos, y eso es verdad. Es para protegerlo de la granizada. Y eso tiene hecho lo mismo con la caravana. ¿4:30? Puh, no me fastidie. Bueno, yo no voy a 4:30, pero bueno. Madre mía, esto son las cosas que no se espera uno. Ya en el último, en los últimos metros ya, se encuentra que están. Ah, verdad, está la obra del túnel. Del túnel, digo yo, del puente. Que está el radar allí arriba. Yo creo que por ahí pasamos nosotros. Vamos a ver. Voy a dejar un poquito de paso a este por delante, a ver a qué altura se queda él. De primera entramos, vamos. Y después igual, hombre. Esto te dice en 4:30, pero tiene más altura.
estaba acojonado, ¿no? Asorado, ahí, coño, ahí 2 metros para arriba. Al final parece que se baja un poquito, ¿no? Pero que estoy viendo ahí, tengo para arriba lo más grande. A ver si no se va a quedar aquí el boquerón atascado. Veremos a ver. Este es el mínimo de altura que tiene. Ahí hay roce. Vamos bien, hombre. Por lo menos una cuarta y algo de altura todavía había. Madre mía, qué manera de que me entre calor. L'atelier de gourmand, boulangerie, pâtisserie, snacking. ¿Qué hora es? 8 y 23. Pues en 30, 40 minutos paramos. Venga, vamos ya, vamos, vamos, la rotonda. Ale, 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 ale. Ale. El Soleil. Ale, señores, ale. Vamos, 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 vamos. Bugles Valencia. Ale, 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 venga, vamos, vamos, vamos. Una cosita más ágil, por favor. Palmier Prestige. Palmeras el Prestigio. Cuidado, cuidado, uy, 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 el Q3 que te lo convierto en Q1. Le Palmier. Mira, mira, mira dónde dejan los frigos ahí para los intercambios, ¿eh? Ahí, aquí dejamos los frigos, o esto es que tiene aquí algo especial. Por aquí cabemos, ¿no? Como todo el mundo tira por el otro lado, yo no sé. Los borregos ven uno detrás de otro y todos en fila. Aquí enchufado. Tú aprieta el culo. Yo cuando he visto ahí 4:30, bueno, vamos a 4:30, ¿no? Pero que ya te entran los pensamientos raros. Uy, 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 uy. Como haya un cable colgando ahí o algo, un hierro o algo. Está el radar del Atención, 70. radar fijo, límite 70. Aquí está. Ya el buchón no lo hemos pasado.
Bueno, GoPro para grabación. Bueno, pues ya hemos desayunado. Estamos en el aire de Monte Limar. Ya hemos hecho un 45. Y nos vamos. No me escuchabais, ¿no? Que decía eso, que hemos salido del aire. El aire. Oh, soy como el aire. Oh. Del área de Montelimar. Vamos a tirarle otras 3 horitas para abajo. Con estas 3 siguientes horitas no llegamos a España. Nos vamos a quedar 45-50 minutos. No pasa nada. Después llegaremos a Jerez, llegaremos a Jerez, repostaremos y calculo que unas 3 horitas tenemos para seguir por abajo. Vamos a ver si pasamos Cataluña y nos metemos en Castellón, por lo menos. Nos ha fastidiado un poquito el porrazo que ha habido ahí antes de Valencia, que no hemos tenido que salir, ya lo habéis visto, y coger por la antigua Nacional 7.
pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Que todo sea eso. Ya estáis viendo, estamos a 44 kilómetros de Orange. Y ahí nos salimos de la A7 y entramos en la A9. Y ya pues Orange, Nîmes, Montpellier, pim pum pam pum pam, hasta llegar a España. Podríamos hacer una cosa, ¿vale? Podríamos hacer una cosa. Estamos a 340 kilómetros. 340 kilómetros. Unas 4 horas y un poquito más. Y unos minutitos más. Mira este, con los dos ejes delantero y trasero levantados y son un eje bajado. Tiene que llevar muy poquitos kilos. Pero los poquitos que lleva, lo lleva cargado en lo alto un eje. Y darle las 4 horas, tenemos 4 horas y 24 ahora mismo, y estamos a 4 horas, pues meterle las 4 horas del tirón para llegar ayer, repostar, y a partir de ahí pues ya nos quedarán por lo mismo que si hiciéramos el descanso antes. Haremos el descanso allí en Landamú. Tomaremos un cafelito allí mientras que hacemos el descanso y después continuaremos la marcha, nen. ¿Qué pasa, nen? Lo bueno es que tenemos el viento de cola. Ya veis el molino ahí, que la punta apunta hacia arriba. O sea, el cono lo tiene mirando hacia arriba. O sea, eso significa que el viento nos viene a nosotros por atrás. O sea, que es perfecto. No perfecto para nada en especial, sino menos consumo, que menos resistencia ofrece aerodinámica al camión. Y menos meneo nos mete el camión con viento lateral. El viento lateral es muy incómodo. Y aquí en esta zona... Bueno, ahora cuando lleguemos a Orange y empecemos, porque ahora vamos dirección este, ¿vale? El Mediterráneo está por allí. Ahora cuando lleguemos a Orange empezamos a virar hacia el sur. Y ya entonces ese viento sí nos va a entrar de costado. Aquí viene una bajadita. Vamos a poner el control de velocidad a 90, porque al final de esta cuesta, si no me equivoco, hay un pequeño radar. Petit. Y ya que nos está adelantando este, para no lanzarnos para abajo y fastidiarle. Es un belga. Radar no está aquí. Es en otra bajada más caída que esta. Desayunado fuertecito porque le vamos a meter 4 horas del tironaco ahora tú que vas a adelantar, venga, métete delante del BMW, porque el del BMW también los tiene cuadrados, ¿eh?
también los tiene cuadrados. Aire de Pierrelatte. Este hombre es que se iba a salir aquí, y por eso iba con un poquito menos de ritmo el campeón. Espero que os haya gustado la carga de ayer. El trocito de vídeo. Ya os dije que la camarita, la Go 2 pequeñita, pues eso tiene una duración de batería limitada. No es como una batería de GoPro que aguanta. Tampoco aguantan mucho la batería de la GoPro, no penséis, ¿eh? Que eso está pensado para grabar cachitos de vídeo y poco más. Venden unas baterías Pro para la GoPro que tienen un poco más de capacidad y de duración. Pero yo la llevo metida corriente del tirón, o sea que va cargando la batería. Y si no usara el micro, ¿vale? O le comprara el MediaMod, ¿vale? Pero el MediaMod vale caro también, ¿eh? Si le compras el MediaMod trae una conexión exterior. Es una especie de carcasa que se le pone a la GoPro, ¿vale? Y esa carcasa lleva un micro externo. Y lo bueno que tiene es que te saca fuera. O sea, en la carcasa interiormente tiene una conexión USB-C que se conecta a la interior donde va la batería de la GoPro. Y te da una conexión externa de jack 3,5, ¿vale? O sea que ya podría conectar el micro ahí y meterle corriente sin necesidad de tener la batería puesta. El no tener la batería puesta, pues no calienta tanto la cámara. Pero bueno, aquí donde está puesta aguanta más que puesta ahí adelante. Ahí adelante le está dando el solaco del cristal y vamos, dura un salto. Dura un saltito. Está la central nuclear. Ahí veis los dos chimeneones. Si no me equivoco, por las cosas que los documentales que ve ha visto uno y demás, tiene cuatro vasijas, eso donde, o sea, cuatro núcleos de eso. No sé cómo se llaman exactamente. Que es un pedazo, la de Valdelló nada más que tiene uno. Esta tiene cuatro.
Tricastín se llama. En que yo sepa, cada vasija de esa es un reactor. Cada vasija de esa es un reactor. Tiene cuatro. Un pedazo de bicharraco de centrada. Y refrigera con el agua del Ródano que pasa por ahí al lado. Y ahí el Ródano tiene un ensanche terrible, vamos, se ve desde aquí. Y tiene un... la orilla enfrente se ve que no vea, es como una especie de... si hiciera una especie de bifurcación o de como recodo hacia adentro, hacia la montaña. ETF, Energía de Francia. Vaison la Romain. La Romain. Departamento de Vaucluse. Vamos a ver, a Orange nos marca 13 minutos, a Montpellier 1 hora y 5, tiempo normal. O sea que, de momento, el tontón no marca nada ahí adelante. Cogemos los dedos que lo dije antes y ¡pum! Más rápido salió la retención. Bueno, GoPro para grabación. Entramos en la 9, la A7 continúa, recto, dirección Marsella, y nosotros entramos en la 9, dirección Barcelona, Spagne. ¡Epa! La langue du cien. Venga, vamos con el híbrido ahí. El ibequito a gas. Me equivoco, todo eso es lavanda, que hay un montón por aquí plantada. Bueno, pues ahora estamos a 2.98 de Gers, 3 horas y media. Vamos a tirar el tirón, vamos a llegar a repostar, repostamos y hacemos el descanso allí, y después para abajo lo que nos quede ya, para abajo a tabla. Estamos justo mañana, pero vamos, llegaré rozando el fuera de juego. Ambulance. Ay.
Ahí lo que os digo, ya tenemos el viento ahora lateral. Antes lo traíamos a favor y ahora ya lo tenemos lateral, que es más incómodo y más llevando altura. Pero bueno, no se ve que esté soplando muy, 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 muy fuerte. Se mueven los árboles, pero a ver si vemos alguna manga por ahí de estas que indican la dirección del aire y la fuerza que tiene, claro. Según lo que se levante la manga, si está recta completamente, que está soplando a toda pastilla. La Languidos 10, la A9. La prima, yo no sé por qué me está marcando, sí, bueno, está marcando 80 kilómetros ahora en la separación que se hace para la A709, que va a dirección Clermont-Ferrand, hacia el macizo central. Por ahí hemos subido una vez. Fuimos a descargar, íbamos con Fleger de acero inoxidable. El Ródano. Aquí desemboca en el Mediterráneo, en esta dirección. Región Occitania, la región Occitania, Pirineos. Occidental, oriental, oriental. ¿El Roque Maure está cerrado? Madre mía. Fermé. Ferme, ferme. Están los árboles cargados, ¿eh? No sé qué fruto tienen, pero están cargaditos. Reventado en la rueda 1, ¿no? Está el guardabarro entero tirado al suelo. Bueno, cuando revienta la rueda se lleva todo lo que tiene para adelante, ¿eh? Todo lo que está alrededor, guardabarro, guardapolvo, todo, ¿eh? ¡Bum! Fuera, a tomar viento.
va, primo? Madre mía. Sí, pon ahí intermitente para adelantarme también. Como no vienen coches detrás y un lituano. No, bueno, no ve el lituano, ¿eh? Y el cerro de cosas que llevamos detrás. Vamos a dejar de pasar la autocaravana, sí, pon intermitente, pero churra, acelera. Yo te estoy viendo, no me voy a meter. Madre mía, el lituano con el DAF. Oh, chiquillo. Oh, la XG, la cabina grande, madre mía. Es un frigo y es... Creo. Bueno, el bache no, no me da tiempo. Español no es. Español no es. Bueno, está cogiendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo caigo 89 ahora. Y los frigos, ya sabéis, van larguete. Ese país del este. Yo un eje levantado también. Rumano. Rumanía. B43 TKR. Venga, churra, vamos. Swiss Pons. Lleva el candadito chao y todo. Nimes, 20 minutes. Montpellier, 45. Todo está la cosa bien. GoPro para grabación. Bueno, pues estamos ya a 39 kilómetros de Gers y de la frontera a nada y menos. A nada y menos. Aquí está ya el área del Village Catalán. Con la soñera Rompetrol. No vea ya, ¿eh? Tengo ganas de parar ya. Llevamos 3 horas y media ahí zumbando para abajo. Aire du village catalán. Para adelante y descarga un poquito la espalda y... madre mía. Ay, ay, ay. He puesto un poquito la ventilación. 28 graditos outside. Me he cruzado con un par de tres navas. Una lona y un frigo. No era Rubén.
Rubén. Yo creo que andará ya en su casa, me parece. Oh, qué bonito el DAF y el color ese. El gris ese me encanta. Y el verde ese también. El volvito verde. Qué bonito. Evolu. Alemán. Main hobby. Vehículo piloto. Transporte especial. Rojo, blanco y azul, los colores de la bandera de Francia, ¿no? Mosqui. Pues están esperando lo del tren, la estación de tren que hay ahí, porque ahí venía un tren de mercancía cargado de remolque y de... Y eso para ahí al lado del peaje. Ya estarán ahí para enganchar los remolques y tirar. El EKW Walter de eso venían lo más grande. A 1000 metros el peaje. Mil metritos. Ahí está el peajito. El del Audi, el del Renault. ¿Tendrá telepeaje o no tendrá telepeaje? Yo es que no me fío de este. Este es capaz de coger y pararse ahora porque no tiene telepeaje. Sí, sí tenía. Pero esa manera de entrar tan despacito, tío. Parece que no tiene. Ahora el tío se queda ahí parado. No va a que día. Está la estación de mercancía.
¿Dónde va, primo? Si te he adelantado antes. Te he adelantado antes. Es una cisterna de mercancías peligrosas a la que he adelantado antes. Y ahora el colega viene ahí achuchando. ¿Cuál es el lado izquierdo? A lo mejor la subida, pues sí, pero te va a tener que esperar la subida, primo. Yo no le voy a cortar aquí. Además, en llano lo he adelantado. Me pica el ojo, tío. Ah. Es que no puede. Es que no puedo adelantarme. Hasta que no llegue la subida no me voy a poder adelantar. Porque en llano me lo he llevado yo no sé por qué. En llano iría. Reno, carrosserie. Este de negro, si lo he adelantado yo antes, tío. Llevo un eje levantado, eso ya irá a ni a media carga ya. Pero como está subiendo, lo puede ser que hasta vaya vacío, ¿eh? Pero la chapa la llevas puesta. Pero es que llevará algo, ¿no? Aunque sea, man que sea un poquito. Cerquita, estamos ya. Frío nature. Ahí va el Noriega, el afeitamorros. Antes se la metió uno a una cisterna delante. Madre mía. Lleva la cortina aquí. Esta cortina lateral la lleva aquí, tapando. No se le ve nada más que los deditos en el volante. Y le ha metido una afeitada a uno que ha adelantado, claro, porque el que iba por la derecha, pues no la ha cortado. Iba a 89 y este iría a 90. Y vamos, una cuarta ha hecho. ¡Uf! Pero brusco, ¿eh? Como diciendo, tómatela. No se hace, tío. Aguanta un poquito más, aunque no haya cortado, pues ya está. Da coraje, ¿no? Pero que tampoco es. Creo que es un francés. La cisterna no es una cisterna francesa. Y tú, el chofer ha frenado y todo. Ha tocado el freno. Ahora el Noriega como va, ¿no? Y yo lo he adelantado en una picadita para abajo, lo he adelantado y lo he mirado y lleva las cortinas por aquí. Nada más que se le ve las manitas, los deditos en el volante. Eso es sancionable. En España, en Francia y en todos lados. Aunque en Francia tú lo ves mucho con las cortinas estas que ponen.
que son muy parecidas a estas, ¿no? Pero son un poquito más grandes y igual, ¿no? Se le ve al tío nada más que los brazos, el hombro y la cabeza, y la cara no se le ve. Eso te pueden multar, vamos. Lo que pasa es que yo veo mucha gente, y sobre todo extranjeros, con eso así. Merci, a bientôt. Uf, qué escozó, tío. Ah, con 10. Madre mía, cómo está eso. Cómo está eso de coche. Es la primera vez que lo veo tan lleno, ¿eh? El parking del Bulu. ¿Tiene que haber algo ahí o qué? ¿Qué pasa? ¿Va a ir tan lento, tío? Ya estamos. Madre mía, bro. Se puede ir tan parado, tío. Está prohibido adelantar, pero es que lo que no se puede ir es... Ah, bueno, claro, que va con el teléfono, va escribiendo mensajitos, lo que sea. Y mira, 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 mira. Ha metido el camión entero en el arcén, ¿ah? ¿Eh? Es que... Vamos a poner el control de descenso de velocidad. Madre mía, pero ¿por qué me cuece tanto los ojos, tío? Qué ganas de parar ya. Otro igual, ¿eh? No, es que, vamos, es clama al cielo. Irá a salir aquí, digo yo, en la salida esta, por eso está aflojando tanto. Porque vamos a 76 ya. No, si no va a salir, es que... Algunos es que es para echarle de comer aparte, tío. Algunos para echarle de comer aparte. Aflojan, ahora aceleran, aflojan, ahora aceleran. No son capaces de mantener una velocidad constante, tío. Salida número 2. La nuestra es la número 3. Está a 15 kilómetros. Vamos, 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 vamos. Pues no sé si vamos a salir de Cataluña. No lo veo yo muy claro, ¿eh?
No lo veo yo muy claro, nen. ¿Ahora se va a poner a adelantar? Madre mía. Está viendo, el coche lo está viendo hace ya media hora, ¿eh? Y cuando está a 50 metros del coche, dice, me pongo el intermitente y lo esquivo. Y yo, esa maniobra hay que hacerla antes, para avisar al que viene detrás tuya. Obsesionada de los buenos, ¿eh? Si tú ves que hay un vehículo que está en el arcén, ¿vale? Lo más normal es que tú, con anticipación, con bastante anticipación, pongas el intermitente. No te cambies de carril, pero te ciñes a la línea central, ¿vale? Si tú lo ves necesario, ¿vale? Que si lo ves necesario de cambiarte de carril, te cambias. Pero si no, si ves que el coche está suficientemente metido en el arcén, pues, ¿ves? Otro con la cortinita echada ahí, para que no se le ve las manitas. Si tú, el coche está en el arcén y no se ve perfectamente que no toca la línea. Pues ya hemos comido, hemos hecho el descanso. Bueno, falta un minuto para el descanso. Hemos repostado y estamos a 871 kilómetros de la primera descarga. Y me van a quedar no llega a 3 horas, creo yo. Vamos, 2 horas 56. Vamos a andar para abajo todo lo que podamos. 2 horas 56. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Cuidado, 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 cuidado. Que la salida esta está un poquito quebradita. Ahora se ha llenado entero, casi. Sí, porque los otros surtidores están ahí, están haciendo algo. Saludado a un compañero que está repostando un Mercedes, una lona MBB. Ahora ha visto lo de Boquerón y... ¡Hostia, era Boquerón! ¡Tail Boquerón, Trucker! Aquí porque el mini mini viene echando fuego. Que la empresa y el remolque son holandés, la tractora no. Están cogidos como estilo Prima Frío. Montan una base ahí en una sede en Lituania, Bulgaria o por ahí. Y ya está, tractor allí, un estilo Prima Frío, pero holandés. Con la misma barajita de cartas, no aprovecharse de que en otros países pues
impuestos más baratos, salarios más baratos, todo más baratito, pues es como prima frío. Y ahora, como la justicia europea dice que el gobierno español también tiene que darle el descuento de los del gasoil a las empresas que tienen, en este caso prima frío, que tienen todos los camiones matriculados en Portugal también, porque si no es competencia desleal, y eso no es competencia desleal, pregunto yo. Porque por ejemplo mi jefe tiene una empresa pequeñita, ahora vaya a montar una base, una sede, no sé dónde va, no. Ya no, ya no juega con la misma, con la misma baraja. Pero claro, es una normativa europea que lo permite y las grandes empresas pues aprovechan eso. Yo no digo que sea ilegal, ¿no? No es ilegal, es legal, completamente. Completamente legal. No sé si se ha escuchado lo que estaba diciendo, yo creo que sí. Atención, helicóptero sobrevolando la zona. ¿Helicóptero dónde? Where is? Helicóptero. ¿Dónde está el helicóptero? Dime las coordenadas por lo menos. Dime sur, suroeste. Helicóptero. Jan de Ries, Logistic, esto es holandés, remolque holandés, pero la tractora, que es de la empresa, que está rotulada, pintada, todo, es rumana. La chofer se va tomando un Red Bull con pajita. Es una pareja, va doble. Y ella se va tomando un Red Bull con pajita. Yo me he clavado a 90, tú estás en bajada, debería de, si me quiere adelantar debería de bajarte, dejarte de caer un poquito, churri. No, que te haga reducir yo. Lo más normal, si estás en una bajada, lo pones a 91-92 y adelanta antes, ¿no? Tenemos viento lateral. Si no me equivoco, yo a esto lo llamaría, no, yo no sé si... Madre mía, estaba pasando, adelantándome con toda la parsimonia del mundo, ¿eh? Relajadito ahí, ¿eh, compi? Jordi Frigo. La llantita Alcoa pulida, como la lleva, ¿eh? Qué bonitas las Alcoa. Todavía no, churrita. Ahora, venga. Pero macho, no te has dejado de caer. No da ni la gracia, ¿eh? Le he hecho una rafaguita para que se eche a la derecha. Pues ni la gracia. MDT, nuevecito. Bueno, es un poquito más viejo que este. Pero lo que me gusta es la llanta Alcoa que lleva pulida. Madre mía. Y el remolque igual. Ahí me mandáis un correo al jefe, hombre, que le pongo una llantita Alcoa pulida a este. Bueno. Me quedan 34 minutos de tarjeta, ¿vale?
2 horas y 48 minutos que andar. Vamos a restarle 1 poquito kilómetros. Si lo dejáramos, bueno, estamos en 1054 de Antequera, 870. Sí, yo creo que sí, que mañana con un disco de 9 lo hacemos. Un rebulito también me estoy tomando yo. El viento ha tirado los conos. Y mira que esos conos pesan, ¿eh? Incorporación por la derecha. Rápidamente nos quitamos, porque el compañero se va a incorporar. Austriaco da la gracia con la mano así por la ventanilla. Un detalle, hay que permitir la incorporación, ¿no? Pero también está bien agradecerlo. Gracias. Yo cuando un coche veo por el espejo, viene como este, ¿no? Le pongo el intermitente y veo que se cambia. Cuando pasa, lo saludo con la mano, le doy las gracias. Porque me parece que hay que hacerlo, digo yo. Esa es mi opinión, ¿eh? Cada uno haga lo que quiera. Pero yo creo que hay que hacerlo. Hay que ser agradecido, hombre. Por ejemplo, este no lo ha dado. No ha hecho el cruce intermitente. Alguien me preguntaba en el canal, bueno, y cuando tú le das la ráfaga para que se vuelva, ¿cuántas veces le das? Digo, yo con una, pam, un toquecito, si veo. Es que hay veces que está uno controlando la velocidad o tal y cual, y no, en el momento en que tú le haces la ráfaga, el chofer no está mirando al espejo. O si tú ves que tarda unos segundos más en cambiarse o en poner intermitente, le vuelve a dar un toquecito. Pero no encender las luces y dejarlas fijas, las largas, sino un toquecito, pam. Ya tuve el reflejo y mira y ¿sabes? Ya me ha hecho que me meta. Que tampoco está obligado a dar la gracia a nadie, ¿eh? Pero ya os he dicho que yo lo hago, yo soy agradecido, yo me lo hacen, papá, hay algunos que me hacen fom, 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 me echa un montón de luz y digo, yo una vez es suficiente, primo. Que tú ves, lo que he explicado, que tú ves que pasa unos segunditos y no se ha movido y no ha puesto el intermitente, ¡pum!, le da otro toquecito o dos, pam, pam, rápido. Y el cruce intermitente, pues yo hago siempre izquierda, derecha, no, perdón, derecha, izquierda, no, izquierda, derecha, izquierda, derecha, 1, 2, 3, 4, izquierda, derecha, izquierda, y el último siempre para la derecha, ¿no? Vaya que había venido un coche y se cree que va a cambiar de carril. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Yo lo que hago, 4. O si veo que no ha estado muy colaborativo en el tema de dejarme adelantarlo, ¿vale? Sino que se ha mantenido a 90 y clavado, pues lo hago izquierda, derecha. 1, 2. Ahora, si yo veo que el tío ha cortado y todo, ha levantado el pie un poquito para dejarme de pasar y todo, te lo agradezco, bueno, le hago 4 y no le tiro un ramo flores de milagro, vamos. Porque no llevo. Yo creo que está soplando el aire. Viene en aquella dirección. Es frontolateral. Madre mía, yo me he inventado una palabra. Cejao. Y habían dado hoy alerta por aquí, por la zona de Cataluña, el Levante, posibles lluvias fuertes y granizada. Mama. Esperemos que no.
Más que nada, hombre, por el que vive del campo, los cultivos y todo eso, que no. Que no le reviente la cosecha. Bueno, si cae una granizada aquí, esas balas de paja, eso no le pasa nada. Pero el que tiene frutal y todo eso, pues ya ves. Le tira la temporada por lo harto, ¿eh? Bueno, vamos a cortar aquí, ¿vale? GoPro para grabación. Ahí está la cosa. Me la están poniendo complicada. 1 hora y 24 minutos me queda. Y estoy a 930 de Antequera. Tengo que rebajar kilómetro aquí. Pero no me lo ponéis fácil. Son 2,5 kilómetros de retención. Hay un accidente ahí. Me está diciendo el tontón que 8 minutos y 10 segundos. Cuando se pone la cosa que no va a salir, se complica, ¿eh? Y aquí no hay escapatoria, aquí te la come o te la come. Los mozos de cuadra. Águila del asfalto. Lleva precinto, chao, está cargado. Se cierra el carril, ¿no? Va a haber que ir buscando boquete. Va a ver que buscando boquete. Siete minutos.
Esto se va aclarando, esto se va aclarando, señores. Vamos, 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 vamos. Bim, bim, bim. Aclarado está esto ya. ¡Qué calor! 30 degrees outside, my friend. No puedo, no pido. ¿Tú puedes? Yo no puedo. Madre mía. Ya se le va la pinza a uno y todo. Venga, vamos. Aquí hay uno que se ha echado al lado. Puede ser que está haciendo un... se ha quedado sin tiempo y está haciendo un descanso ahí. Ha tenido un problemilla. No, tiene toda la pinta de que... se ha quedado... Ah, no, mira, está con la cabina levantada. Ha tenido un problema, el volvito. Ay, los volvitos. What happened? Now? Everything is clear? El tonto me dice, coge por la derecha, tonto. No, sigue recto. Para lo que queda, no merece la pena que va a salirse de aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ahora 6 kilómetros? ¡Guay! ¡Guay 6 kilómetros! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Casanova, ¿dónde va? No, 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 quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. No, no seas tú listo, Sebastián. No seas tú listo. Ahí están los mositos de escuadra. Bueno. Vamos a cortar aquí, ¿vale? GoPro para grabación. Bueno, pues estamos ya a 9 kilómetros de donde vamos a parar. Crucemos los deditos para que haya parking. Parking, parking. Parkour. Porque ya no me queda más tiempo. Estamos a 808 de Antequera y a 624 del cliente, de la primera descarga. Y de la tercera a 808. A apretaete. Si llegamos ya. Ya veo la banderola amarilla ahí. Está nubla este por aquí. Creo que era en el 288, ya estaba prohibido adelantar, ¿no? Me parece que era. Si no recuerdo mal.
le pasa, ha quedado ahí. Adelantado antes a mí, tío, va largo. ¿Qué leche hace ahora cortando? Antes me ha adelantado a mí. Madre mía. Y ahora ha puesto 85, ¿eh? Ahora es increíble, ¿no? Es que son tal para cual Carrión y el Mosca, tal para cual lo adelanta y ahora se queda ahí. O esta acelera, madre mía, pecha de mon, por no decir otra cosa, porque es que vamos, míralo, mira cómo va. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que dos? ¿Tú te crees que dos? La cortinita chapa no se te ve la cara, nada más que las manitas. Es un chofe de color. Frenar, se ha dicho. Cuando te pones a adelantar, te pones a soltarte. Pues aceleren, señores. Aquí está. L'Hospitalet. 1000 metros. Aquí es donde nos vamos a quedar. Mil metros. 500 metros. Anda, anda, que vaya apañado. Y tú también, ¿eh? Vaya dos artistas. Vaya dos artistas de variedades. La cosa por aquí. Ya de momento aquí hay uno y aquí hay otro. Lona, 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 lona. Buscamos lonas y este lo ha puesto hasta las cuñas, las patas. Y aquí hay lona. Paramos, vamos a ver, y pasamos despacito.
Ya nos podemos arrimar más aquí. Sin tocar, Sebastián. Sin tocar. Uy, yeah. Afeitándolo, No sé si lo habréis visto por el espejo. Conmigo ahí no lo habéis podido apreciar. Pero él ha miado el culo de remolque de este hombre. Ahora, aquí está el niño. Aquí estamos. Bueno, mañana más y mejor. Aquí hay que subir las suspensiones porque si no, vamos a dormir tirados para allá. Porque está todo en subida. Bueno, pues mañana más y mejor. Hasta luego.